Bueno, en este caso vamos a trabajar sobre aquí, los regímenes de la seguridad social en España, ¿vale? O sea, ¿qué entendemos por régimen de la seguridad social? Por régimen de seguridad social, pues todos los trabajadores en España están adscritos a un régimen determinado, que ya la seguridad y que ya el que cotiza. Había dicho que cada nómina tiene una parte que lleve aportaciones a la seguridad social, que, bueno, veremos luego en la siguiente clase, que serían, estos serían los recursos de los fondos en los cuales la seguridad social, o el gobierno, en su caso, utiliza pues, para una serie de protecciones que veremos en la siguiente clase, ¿no? Y están definidos en función de, por un lado, bien, el trabajo o la actividad que realiza cada trabajador, ¿no? Entonces, cuando son gracia, cuando os dicen que son como sacos o sacas de trabajadores, no hay sacos físicos, como si fueran sacos de patates, son sacos de sacas, digamos, virtuales, ¿no? En este caso, sacos económicos o de actividad laboral. ¿Qué tipos de regímenes hay? Bueno, pues hay varios. Hay un régimen especial, general, y varios regímenes especiales, y luego hay sistemas especiales, ¿no? Que os había comentado. Entonces, en el régimen general de la seguridad social están todos los trabajadores españoles, o también aquellos extranjeros que tienen permiso para trabajar en España, que realizan actividades por cuenta ajena, es decir, que están contratados, salvo algunos que vemos ahí abajo, que también están contratados y pertenecen a algún régimen especial, ¿no? Y quedan excluidos, lo que os decía, todos aquellos que pertenecen a regímenes especiales, ¿no? Entonces, ¿qué regímenes especiales tenemos? Pues tenemos básicamente tres, que están aquí, y luego hay sistemas especiales. El primero ya, uno de como estamos en Asturias, es un que es muy conocido, que es el régimen especial de la minería del carbón. Bueno, pues están adscritos a este todos los trabajadores del sector de la minería del carbón, tanto los que estaban trabajando dentro de la mina, como los que estaban fuera, como los que estaban en oficinas, como los que estaban en el transporte del carbón, como los que estaban pues, en I+D+I o gestión, o lo que sea, de pues, por ejemplo, en el caso de Asturias, con los empresas mineras, Danosa, 7000, no sé qué, los demás, en todos. Algunos, desgraciadamente, no están adscritos a estar, están metidos en la construcción, como ocurría en empresas subsidiarias que trabajaban con Unosa y que al final, bueno, pues algunos de ellos pudieron entrar en el régimen de la minería también. Y quedan excluidos todos los demás trabajadores del sector de la extracción o de la minería, ¿no? Por ejemplo, los de la mina de la plata, los de la mina del oro, los de la mina de mercurio, los de cualquier minería que no fuese el carbón quedarían excluidos, ¿no? Estarían sujetos a la seguridad social, al régimen general de seguridad social. El siguiente y el de autónomos, y sabéis que lo de los autónomos lleva un cajón desastre en el que cabe un montón de cosas, y bueno, también oiréis, porque a lo mejor de familiares es autónomos, que son los grandes perjudicados, son un grupo de grandes perjudicados de pues, el sector económico o de la actividad económica en España, ¿no? Porque exige mucho y la verdad que luego tiene muy pocas contraprestaciones. Luego tenemos el de trabajadores del mar, que son todos aquellos trabajadores por cuenta ajena que se dediquen a realizar actividades marinas, como la pesca, pero también actividades deportivas, el tema de voluntarios y demás, ¿no? Y luego tenemos aquellos que tienen sistemas especiales que, bueno, pues son casos que, como su nombre indica, son especiales según la actividad y o la remuneración o cómo se los paga, ¿no? Y entre ellos pues, tenemos los trabajadores fijos discontinuos, que recordad que son aquellos trabajadores que trabajan durante varios meses al año y luego están, bueno, pues antes eran el paro, ahora no tienen como paro, pero no están desarrollando una actividad económica durante parte del año, los de algunos del sector agrario, y las actividades del hogar. ¿Cuáles son las actividades del hogar? Pues, por ejemplo, la gente que trabaja en empresas que van a limpiar casas o a limpiar personas. Esto sería, a grosso modo, todo lo que pertenece a o lo que son los regímenes de la seguridad social de España. Y como os decía, aparece mucho más desarrollado en la web de la seguridad social de España, que es www.ser.ser/media-social.es y, bueno, cada una de los regímenes correspondientes ha desarrollado en un PDF o una página. ¿Hay alguna duda? Pues sería lo que son los regímenes de la seguridad social y la clase siguiente lo que veremos es cómo se destina el dinero o para qué se destina el dinero que
recoge la seguridad social en estos trabajadores. ¿Vale?